Así que por todos vosotros. Las cantidades por escrito os las dejo al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información. Comenzamos calentando 200 ml de agua sin necesidad de que comience a hervir. Le incorporamos 5 gramos de sal, que equivale a una cucharadita, y la disolvemos removiendo bien. A 300 gramos de harina de trigo común, harina de trigo todo uso que tengo en este recipiente, le incorporamos 7 gramos de levadura química o polvos de hornear. Y vamos a mezclar bien. La levadura química que le hemos puesto equivale también a una cucharadita. Enseguida añadimos el agua caliente con la sal disuelta y con una espátula vamos a mezclar. Volcamos la masa sobre la mesa de trabajo, limpiamos un poquito la espátula de masa y vamos a amasar con las manos unos 3-4 minutos hasta que se forme una bola lisa. Vamos a ir amasando de fuera hacia adentro. Después del tiempo de amasado, mirad, ya podemos formar una bola. Queda una masa blandita, manejable, que no se pega nada a las manos. La vamos a colocar en el recipiente y la vamos a tapar con un plato. La vamos a dejar así, reservada, que repose durante unos 10 a 15 minutos. Después del tiempo de reposo, vamos a poner un poco de harina sobre la superficie de trabajo y sacamos la masa del recipiente. Con un rodillo vamos a estirar la masa hasta dejar una masa bien finita. Podemos amasar toda la masa de una vez o podemos ir cogiendo porciones de masa y estirándola y haciéndolas individualmente. Yo siempre prefiero hacer toda la masa de una vez y así luego solamente es cortar. Ya tengo la masa estirada, la he dejado de un grosor aproximadamente de 2 milímetros y ahora con un cortador de pizzas o con un cuchillo vamos a ir sacando tiras. A mí me gusta cuadrarla un poquito, sacando tiras aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros de ancho. Y a su vez la vamos a cortar de largo aproximadamente de unos 8 o 9 centímetros, más o menos. Esto no va a ser una ciencia exacta. He puesto un poco de harina en un plato, voy a ir sacando las tiras de masa y las voy a colocar en el plato y así me las voy a llevar cerca del fuego para freírlas. Para freír las sopaipas vamos a poner abundante aceite a calentar en una sartén. Cuando ya esté bien caliente vamos a ir cogiendo tiras de masa que podemos estirar un poquito así con las manos, así para que queden un poco más finas y un poco más grandes, y las vamos a poner en el aceite. Las vamos a freír por tandas y enseguida que las ponemos en el aceite las vamos a ir sumergiendo para que le salgan esas burbujitas que van a hacer que queden crujientes, huecas y deliciosas. Le damos la vuelta y las vamos a freír hasta que estén doraditas. Cuando ya están doraditas, las retiramos de la sartén y las ponemos en un plato con papel absorbente. Vamos a freír todas las sopaipas por tandas, acordaros de estirar un poquito la masa y enseguida sumergirlas en el aceite para que se queden huequecitas, así. Ya las tenemos listas para disfrutar. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis regalarme un dedito arriba y como siempre os digo, probadlas, os van a encantar. Mirad cómo quedan, quedan crujientes, huequecitas, deliciosas. Para acompañar con un chocolate es lo ideal, pero con un café con leche, con un café solo, con lo que os apetezca, son un bocado exquisito. Y ahora a probarlo por vosotros. Es una auténtica maravilla. Están crujientes, se le nota ese puntito de sal que la hace tan deliciosa. Una merienda, un desayuno fácil y rápido, por poquito dinero, con pocos ingredientes, con los que vais a disfrutar muchísimo. No dejéis de ver nuestros próximos vídeos, os esperamos a todos. Y ahora, Manolo, amor mío, vamos a compartir este chocolatito caliente, ¿verdad que sí, cariño? Me está haciendo la boca agua. Pues ala, enseguida merendamos. Vosotros haced lo mismo, no dejéis de probarlas, porque en serio que están
De 10. Yo, Manolo, poquito más, como siempre.